Hoy les traemos a distintos funcionarios de Oracle que les van a contar sobre la transformación digital que lleva toda la tecnología a pasar a este nuevo paradigma de la informática, que es transformar todos los sistemas hacia la nube. ¿Qué características presentan las nuevas líneas de productos? Bueno, acá lo puede dejar un poco a Omar que hable. Básicamente lo que tenemos primero en Oracle es una suite completa de soluciones que como dice Edgardo, se puede brindar de acuerdo a lo que la empresa necesite. Puede ser on-premise, cloud, de forma híbrida, pero lo que tenemos es la suite completa de soluciones, tanto a nivel de los aplicativos, pero también a nivel de todo lo que es el hardware, el middleware. Si nosotros hoy día tenemos a través de nuestros partners la posibilidad de ofrecer todo lo que una compañía necesita desde el punto de vista de su tecnología para la transformación. ¿Cuáles son las ventajas que presenta Oracle en esta nueva línea de productos? Hay múltiples ventajas y depende también qué línea de productos hablemos. Pero primero, somos un jugador de toda la industria. Competimos sin ningún tipo de problemas con los mejores o los que están en los distintos mercados. No hay ninguna compañía que tenga el full stack que nosotros tenemos. Es una ventaja central. Segundo tema, tenemos presencia en 145 países. Tenemos miles y miles de partners, pero también tenemos miles de implementadores de nuestras soluciones. En este caso, ellos se ocupan también de poder entregar esa solución llave en mano, porque tan importante como comprarlo, más importante aún es implementarlo y que eso entregue los resultados que las organizaciones buscan. Por lo tanto, te diría, esas son las ventajas diferenciales. Cubrimos todo el espectro, desde que alguien compra hasta que alguien lo usa, y le damos todo el soporte que él necesita. Un gran diferencial que tiene la tecnología de Oracle es que, como decía Omar, cubre de punta a punta, pero no solamente hablando de la infraestructura, sino de toda la generación de contenido que se necesita de software y soluciones para poder dar distintas respuestas a la problemática de todo este cambio.